Mis estimados, entonces hasta el momento hemos estado hablando sobre qué es la genética y cómo funciona la genética, ¿sí? Ahora hablemos un poquito sobre el genoma humano y su importancia, por ejemplo, para las neurociencias, ¿no? Ahora ya que saben un poquito de genética y de transcripción, por ejemplo, pues ya es más fácil entender el chiste de Bob Esponja, ¿no? ¿Cuántos genes tienen los seres humanos? Pues eso, pues, alrededor de 25.000 genes, más o menos, se han catalogado, alrededor de 25.000, 30.000 genes se han catalogado en el ser humano. Este es el producto de ese proyecto que se conoció en algún tiempo como Proyecto Genoma Humano, ¿sí? Esto fue muy importante en la década de los 90, porque de acuerdo a la genética clásica, o sea, la genética del siglo pasado, si nosotros podíamos conocer con precisión cómo funcionan los genes, entonces nosotros íbamos a poder también saber con precisión cómo funciona el cuerpo humano, íbamos a poder controlar con precisión el funcionamiento de las enfermedades y todo, ¿no? Íbamos incluso a poder producir humanos. Y era toda la promesa del siglo XX acerca de la genética, ¿no? Y era, mire, conozca con precisión todos los componentes genéticos de una especie y podrán manipular todos los órganos y todos los componentes de esa especie, incluyendo su comportamiento. Si el cerebro es el que produce nuestra conducta y los genes son los que controlan el funcionamiento del cerebro, pues controlando los genes podríamos controlar el funcionamiento del cerebro y por lo tanto, digo, de la conducta, ¿sí? Por ley conmutativa, pero eso no es así de simple. Y parece que la promesa de la genética clásica, de la genética del siglo XX, fracasó. Y resulta que conocer con precisión los genes de una especie, más una especie tan compleja como el ser humano, no te permite controlar con precisión ningún órgano, porque no todos son genes, ¿sí? Es mucho más que genes, ¿sí? Entonces el genoma no es sino una pequeña parte de la historia, ¿sí? El ambiente influye muchísimo y la interacción entre los genes influye también demasiado. Entonces, aquí la ecuación cada vez se nos volvió mucho más compleja. Muchas veces dicen, y yo creo que ustedes han escuchado, bueno, pues este era el meme, yo me acuerdo cuando yo comencé a dictar estas clases, casi comenzando el siglo pasado, no mentiras, cuando comienzos de este siglo, y era esto, ¿no? O sea, ¿cómo se pensaba que habíamos descubierto el código genético humano para saberlo todo, ¿no? Pero la promesa no fue satisfecha, ¿no? No pudimos curar enfermedades, no pudimos explicar el comportamiento, no pudimos explicar el comportamiento, no pudimos hacer mejores seres humanos, no pudimos hacer peores seres humanos y se nos fracasaron las fábricas de seres humanos. Entonces todo esto quedó en películas de ciencia ficción. Bueno, es importante, muchachos, saber que entonces, una metáfora para interpretar cómo funciona nuestro sistema, el genoma dentro de una célula, por ejemplo, o los genes dentro de una célula, tienen que ver, bueno, entonces el genoma son todos los genes que tiene una especie, ¿no? En últimas, ustedes pueden considerar que este genoma es una gran filarmónica, ¿no? Y entonces tenemos nuestra filarmónica tocando. ¿Sí? Cada instrumento sería un gen. ¿Sí? Para que haya música, ¿todos los instrumentos tienen que estar activos al mismo tiempo? No. No, ¿cierto? Tienen que haber unos silenciados, tienen que haber otros en diferentes ritmos, ¿sí? Entonces, cada célula, para que tenga una identidad, debe estar tocando una melodía. En este momento, en cada una de las células de su cuerpo se está tocando una melodía particular. ¿Sí? En donde hay unas genes activos, otros genes inactivos, otros muy activos, otros no tanto, ¿no? Entonces cada uno va a diferente ritmo y esto es lo que le da la identidad a cada una de las células de su cuerpo, a cada tejido, ¿sí? Si cada instrumento es un gen, ¿quién es el director de la orquesta? ¿Quién le dice a los genes cómo deben tocar y cuándo se deben silenciar y cuándo deben activarse más o desactivarse? Hormonas. Más o menos, sí, pueden ser las hormonas. ¿Y quién controla el funcionamiento de las hormonas? El cerebro. El cerebro puede participar, pero más general.
El hipotálamo. No, general, no específico. El Órganos. ambiente. ¿Cerebro? El El ambiente. desarrollo, el desarrollo en el tiempo. Diosito. El ambiente, el ambiente. Ya, vale. Entonces, La neuroempanada. la neuroempanada. No, el ambiente, el contexto, el lugar donde habita, claro, tiene que ver con el órgano, con el cuerpo, sí, pero también tiene que ver con lo que nos rodea. Entonces, lo que nos rodea a través de las hormonas, a través del cerebro, a través del hipotálamo, a través de diferentes señales, está controlando lo que hacen los genes, ¿sí? ¿Listo? E incluso, pues, el efecto que tiene la neuroempanada en cada órgano. ¿Sí? La empanada sería el ambiente que genera cambios de lípidos o de hormonas en su cuerpo, que activa y desactiva algunos genes para que comiences a acumular llanticas ahí en en la barriguita. ¿Listo? Entonces, algunos tienen unas células medio locas, ¿no? Entonces, mire, en algunos sus células cerebrales hipotalámicas pueden estar tocando melodías bastante extremas. Sí, no, no estoy hablando de ti, Sofía, no, no. En algunos debe estar todavía mucho más extremo, ¿no? Entonces, esta es la identidad de cada una de nuestras células, cómo se va regulando esa sinfonía. Y en otros todavía más diferente. ¡Bum! ¿Sí? Bien.